Configurar la suspensión de tu moto puede ser más importante de lo que te imaginas. Es la diferencia entre tener una conducción segura, una conducción divertida y cómoda, o tener una motocicleta inestable y difícil de manejar. Así que quédate en este video. Hoy vamos a aprender a configurarla. Estoy seguro que tú eres uno de los usuarios de motocicleta que nunca le ha prestado atención a la suspensión de tu motocicleta, ya que es una inmensa minoría los que se preocupan por setearla correctamente. Y en general, estas personas son las que disfrutan su motocicleta en enduro o en motocross. Ellos tienen muy clara cuáles son las diferentes tipos de seteo que deben hacer en su suspensión. O también las personas que juegan con su motocicleta en el autódromo, corriendo en carreras de velocidad. Pero como sé que tú no lo has hecho, hoy te voy a explicar la diferencia entre tener una suspensión mal seteada. Oscar. Back. Oh. Nice. Oh, 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 oh. Oh, shit. Oh, jeez. Y una suspensión correctamente seteada. Con estos dos videos hemos entendido la diferencia entre un correcto ajuste y un desajuste completo en la suspensión. Este video nació porque ustedes nos solicitaron hacer un video explicando cómo funcionaba la suspensión. Ese video ya lo hicimos y espero que lo hayas visto. Fue el video de la semana pasada. Pero aquí vamos a explicar los tres conceptos principales puestos en la práctica. Cómo ajustar la compresión, cómo modificar el rebote y cómo modificar la precarga en la suspensión de tu motocicleta físicamente. Pero antes, suscríbete a nuestro canal, porque si no viste el anterior video es porque muy seguramente no estás suscrito en nuestro canal. Así que dale click a la campanita y suscríbete. Es la forma en que nos apoyas para seguir generando este tipo de contenido. La precarga es la medida en la que la suspensión se comprime cuando tú te subes a la motocicleta. ¿Cómo se ajusta puntualmente en esta moto? Tengo esta perilla y si la muevo hacia adelante voy a hacer que el resorte quede más duro, de modo que cuando yo me suba a la moto la suspensión se va a comprimir menos. O lo puedo mover hacia el lado contrario de las manecillas del reloj y voy a hacer que la suspensión quede mucho más blanda y cuando yo me suba voy a hacer que la suspensión se mueva muchísimo más. En el caso de esta Z1000SX, no vamos a tener ningún tipo de perilla. Vamos a encontrarnos que la suspensión trasera tiene este dispositivo y esta pieza que se puede mover con una llave especial. Aquí, en este caso, vamos a encontrarnos una serie de ranuras que van a ir en diagonal. Y ahí tenemos una zona en donde tenemos un mayor recorrido y cada vez que la giramos vamos a encontrar un menor recorrido. Cada vez que la giramos vamos a hacer que este resorte se vaya comprimiendo y así vamos a cambiar completamente el ajuste de la precarga. En esta posición, que es en la posición más blanda, vamos a tener un recorrido mucho mayor de la suspensión cuando nos subamos. Si la hacemos girar completamente y la hacemos llegar a este punto, vamos a encontrarnos una suspensión muchísimo más dura y cuando nos subamos el recorrido de la suspensión trasera va a ser mucho menor. En el caso de esta motocicleta tenemos un sistema muy similar al de la Z1000 que acabamos de ver. También nos vamos a encontrar con un amortiguador que tiene una serie de dientes, unas ranuras, que al moverlos lo que vamos a obtener es mayor compresión en el resorte. Es decir, que si la persona es una persona liviana, de bajo peso, pues lo ideal es que tenga la motocicleta en esta posición para tener una baja precarga. Pero si es una persona muy pesada, la deberíamos mover en el sentido contrario al de las manecillas del reloj y vamos a obtener cada vez en una posición diferente cómo el resorte va comprimiéndose cada vez más, generando una mayor precarga en la posición trasera de la motocicleta. Esta motocicleta y esta motocicleta tienen un segundo ajuste que se puede hacer en la suspensión trasera y es la compresión. La compresión es la velocidad con la cual la llanta se comprime. Una suspensión que tenga una compresión lenta es una suspensión que va a ser muy rígida. Y una suspensión que tenga una compresión rápida va a ser una suspensión muchísimo más blanda. Este tornillo que vemos en la base de esta suspensión me va a permitir hacer la modificación de la compresión. Si yo giro el tornillo,
en el sentido de las manecillas del reloj, voy a endurecer la suspensión. Y si lo giro en el sentido contrario al de las manecillas del reloj, voy a hacer la suspensión más blanda. Esta puntualmente me da solamente la opción de 3 giros. En la motocicleta F800 tengo la opción de dar 5 giros. Esta diferencia tiene un motivo. Esta motocicleta es una motocicleta pensada para ser utilizada en asfalto. Así que cuando yo voy a obtener una suspensión más rígida, voy a tener la opción de tener una conducción mucho más deportiva, mucho más de mayor velocidad, de mayor agresividad. Mientras que si la coloco en la posición S, voy a tener una suspensión mucho más cómoda, más suave. La consecuencia de colocar la suspensión en la posición S o más suave es que vamos a tener una suspensión un poquito más confortable, pero a la hora de conducir a alta velocidad vamos a percibir cierto grado de movimiento o de una sensación de una suspensión ligeramente floja en la parte posterior. En el caso de la F800, colocar la suspensión en la posición S me va a permitir un andar mucho más cómodo en situaciones de terrenos destapados, en donde necesito que la suspensión tenga un movimiento y una absorción mayor de los baches y de las irregularidades del camino. Y colocarla en la posición H será lo recomendado para cuando vayamos transitando por una superficie plana o una superficie asfaltada. Y en el caso de la gran mayoría de motocicletas que no tienen este tipo de ajuste, debemos supeditarnos a lo que el fabricante haya determinado en cuanto a la velocidad de compresión del amortiguador, ya que, como les dije antes, solamente tenemos la opción de ajustar la precarga del amortiguador. Ahora sigue el ajuste de las suspensiones delanteras. Y resulta que son muy pocas las motos que nos permiten hacer dicho ajuste. Puntualmente, esta motocicleta no permite ningún ajuste en la suspensión delantera, así como esta MT-03, ni ninguna de las motocicletas de trabajo o comerciales que normalmente vamos a encontrar. Y esto se debe a que hacer este tipo de ajustes implica hacer unos cambios internos dentro de la suspensión. Cambiar la longitud de los resortes, cambiar la longitud de los cartuchos. Y aunque todos estos kits se venden como un adicional, no están disponibles para todas las motos y solo algunas muy pocas tienen la posibilidad de tener estos kits desarrollados para las mismas. Cosa que no ocurre con esta Z1000. Esta sí nos permite hacer los 3 ajustes de los que hemos venido hablando. Compresión, precarga y un ajuste adicional, que es el rebote. Y entonces, el rebote es la velocidad con la cual, una vez que la llanta es comprimida, se devuelve nuevamente a su posición o se devuelve hacia el asfalto. Entonces, vamos a ver cómo se ajusta la suspensión delantera de esta moto. Estas suspensiones de esta motocicleta son las más completas y nos permiten hacer el ajuste tanto de compresión, precarga y rebote. El primer tornillo que vamos a encontrar, el más grande, es el que al girarlo hacia la derecha o hacia la izquierda nos va a permitir aumentar o disminuir la precarga. Luego vamos a encontrar un tornillo más pequeño, que girándolo en sentido de las manecillas del reloj vamos a poder hacer la suspensión en la parte de la compresión más dura o en el sentido contrario de las manecillas del reloj más blanda. Debemos recordar que el ajuste que le demos a la barra derecha y a la barra izquierda deben ser exactamente iguales. En el caso de esta suspensión tenemos un tornillo adicional, que es el encargado del rebote. Ese tornillo, al igual que el ajuste de la compresión, lo vamos a girar hacia derecha o hacia izquierda para obtener una respuesta más blanda o más dura del rebote de la rueda. Más sin embargo, solo vamos a encontrar ese ajuste en la barra derecha puntualmente de esta suspensión. Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Como conclusión principal, yo no les puedo decir exactamente cuánto deben girar específicamente un tornillo o cuánta precarga le deben colocar a una motocicleta o al amortiguador de una motocicleta, porque esos parámetros los define su peso. ¿Cuánto pesan ustedes? Así que lo que deben hacer si quieren empezar a probar y hacer ajustes en su suspensión es entrar a
determinar en dónde se pueden hacer los ajustes en su respectiva moto y hacer pruebas primero en una posición extrema, luego en la posición contraria extrema y empezar a buscar un equilibrio para que ustedes se sientan cómodos. Cuando yo utilizo mi moto con cierto seteo para calle, si la meto en destapado se siente un poco extraña y viceversa, entonces es más un tema gusto personal. Este video lo que buscaba era que entendieran en qué puntos podían hacer su ajuste dependiendo de cuál moto tienen, cómo hacer ese ajuste y para que ustedes empiecen a hacer esos ejercicios en sus casas o con su taller o con su mecánico de confianza. Y la otra forma de setear una suspensión es haciendo cambio en los resortes, cambio en el caso de las suspensiones delanteras, que se puede hacer cambio en la viscosidad del fluido hidráulico que va en la suspensión. Entonces esa es otra forma de setear la suspensión, que también implica la consecución de otras piezas. Mi moto, por ejemplo, tiene la opción de conseguir resortes progresivos para la suspensión delantera. Se puede cambiar la viscosidad del aceite para hacerla más dura o más blanda. Esa es otra forma de hacer seteo. También mi amortiguador trasero permite un cambio de resorte. Lo que pasa es que no para todas las motos hay disponibilidad de componentes que permitan hacer ese tipo de cambios. Casi siempre estos componentes están para motos de medio y alto cilindraje. Muy pocos se van a encontrar, muy pocas cosas hay disponibles para motos de bajo cilindraje o de trabajo, desafortunadamente, ya que son componentes muy costosos. Entonces las limitantes están es por ese lado, por el costo de esos componentes, pero pueden hacer también ajustes cambiando, por ejemplo, la viscosidad del aceite y consiguiendo o revisando resortes de una marca o de otra para alguien curioso que quiera experimentar o que tenga un taller y tenga la posibilidad de mirar resortes. Puede hacer cambios en las suspensiones utilizando los resortes de una marca o de otra marca, dependiendo de lo que esté buscando. Eso como recomendación final, y pues no siendo más, vamos a seguir con una sección chiquitica que es responder preguntas del video pasado también asociada a las suspensiones. Entonces les pido disculpas porque pues yo soy consciente de que no, casi nunca respondo las preguntas que se generan en los videos directamente en YouTube. Sinceramente no me queda tiempo y pues llego a mi casa literal como una piedra. El trabajo aquí en la Serviteca es bastante demandante, entonces realmente les pido disculpas, pero pues vamos a responder algunas preguntas del video pasado que aportan también al tema y pues vamos a arrancar con... Vamos a iniciar con una pregunta de Frank BZ. Hola, gracias por el video. ¿Cuál es la diferencia entre un resorte normal y uno progresivo? Excelente pregunta. Nosotros hicimos el video utilizando un resorte normal y como pueden ver, la distancia en los espirales, en todos los espirales, es exactamente la misma. Un resorte progresivo tiene la característica de tener una zona en donde los espirales están muy compactos y gradualmente los espirales se van haciendo cada vez más largos. ¿Qué ventaja tiene ese tipo de resortes? Que en una superficie en donde hay muchas irregularidades, primero se activan los resortes, la parte del resorte en donde los espirales son más amplios, esa parte tiende a ser más blanda, entonces hay una mejor suspensión de una superficie rizada, pero en el momento en que hay un golpe en la suspensión, hay un bache o se necesita, por ejemplo, hacer una frenada muy fuerte, entonces esa parte en donde el resorte es más grande se comprime rápidamente, pero luego llega a la zona en donde el resorte tiene los espirales más unidos y esa zona se comprime más lentamente. Por ejemplo, es un aditamento que venden para la F800 que hace que la suspensión tenga muy buen desempeño en superficies destapadas, pero que cuando uno va en on-road, en asfalto, y va a generar una frenada muy fuerte, la suspensión no se hunda tanto. Eso lo mencioné en uno de los videos en donde critiqué mi moto. Cordial saludo. En el siguiente video podré explicar el funcionamiento y utilidad de los estabilizadores de suspensión y dirección. Los estabilizadores de suspensión son unas piezas que se colocan como una tercera T. Sí, tengan en cuenta que vienen las suspensiones, viene una aquí, otra acá en la suspensión delantera. Aquí viene el manubrio y aquí abajo hay otra T que soporta esto para que no se muevan. Entonces el estabilizador de suspensión es una extra que va más hacia abajo. La función de eso es buscar que la suspensión sea lo más rígida posible. ¿Qué sucede? Nosotros no lo vemos, pero
Como sea, en el momento de tomar una curva, de pasar por un rizado, las suspensiones van a tender a moverse. Entonces va una se va a tender a mover más que la otra. Está el eje por donde pasa la rueda. Ese eje también se va a flectar de una manera mínima, pero se flecta. Eso tal vez nosotros no lo percibimos, pero en competición sí puede ser percibido. Por eso las barras, entre mayor diámetro tienen, más rígidas son. Por eso eso es un atributo como tal. Cuando te venden una moto, te dicen barras de 46, de 52 milímetros de diámetro, lo que te están diciendo es que son muy rígidas, así que la suspensión va a ser muy, muy rígida y muy precisa. Y el estabilizador de dirección es un amortiguador pequeñito con muchas formas. Algunos son una piecita así, otros es una varillita con una pieza que sale. Es un amortiguador. Ese amortiguador lo que hace es, en casos en especial de alta velocidad o en motos de competencia, casi siempre es donde va montado, lo que hace es absorber esas vibraciones que se pueden presentar en la dirección, ya sea por la velocidad, por variaciones en la superficie del terreno sobre el cual va moviéndose la motocicleta, las absorbe y ayuda a mantener la dirección estable. Y también, en el caso, por ejemplo, aquí en Tocancipá, en Bogotá, cuando usted viene en la recta principal y llega a la curva, termina la recta principal y toma la curva, que es una curva hacia la izquierda, en el momento en que usted baja dos cambios, obviamente la moto, la suspensión delantera se comprime y la suspensión trasera queda en el aire, y esa bajada de velocidad tan abrupta hace que la cola de la moto se tienda a mover un poquito. Entonces todo el chasis tiende a moverse, el amortiguador, el estabilizador de suspensión ayuda un poco a evitar que la cola de la moto, suena irónico porque va adelante, pero ese amortiguador también ayuda un poquito a evitar que la moto colee en la parte de atrás, porque la dirección se mantiene firme y la cola, que está un poquito en el aire, que está volando, ayuda con ese movimiento. Entonces esa es la función, absorber las vibraciones en la dirección y ayudar a mantener estable la motocicleta. Pablo Restrepo: caballero, ¿cómo está? ¿Los extensores de manubrio afectan la suspensión en alguna parte de la moto? En mi experiencia, no. Lo que hacen es, puntualmente yo utilizo unos extensores que me elevaron la dirección y me la enviaron hacia atrás. Para mi estatura, la F800 es muy grande. Yo quedaba muy inclinado y con la espalda matándome. Y no, lo que yo no he percibido, sino una mejora en mi postura y una mejora cuando voy vertical sobre la moto, también me acercaron un poquito el manubrio. No afectan en absolutamente nada la suspensión de dirección si quedan bien instalados. Y si quedan bien con la geometría de la dirección correcta en la posición que es original, no, eso no afecta absolutamente nada a la suspensión ni la dirección. Diego Gómez nos pregunta: ¿cómo puedo saber si el aceite está para cambio? Y esta pregunta va también a muchas preguntas que hicieron con respecto de cada cuánto cambiar el aceite de la suspensión. Ese aceite, pues los fabricantes, haciendo una media en varios manuales que tenemos revisando, recomiendan el cambio entre cada 15 a 25 mil kilómetros. En ese rango está. ¿Qué lo determina? Una motocicleta que esté en uso normalmente de ciudad, en una ciudad en donde no sean las calles de Bogotá, que son un hueco, en una ciudad normal con unas buenas calles, la suspensión fácilmente, ese aceite aguanta 25 mil kilómetros. Pero si estamos hablando de una motocicleta que está circulando por terrenos destapados, por vías en malas condiciones y relativamente rápido, pues esa suspensión va a trabajar más, el aceite va a tener que pasar, va a tener más su trabajo, por ende va a requerir unos periodos más cortos de recambio. Entonces estaríamos hablando de ahí 15 mil kilómetros. ¿Cómo saberlo físicamente? Es muy difícil porque uno va... O sea, si yo cojo una moto que está a 0 kilómetros y la misma moto 10.000 kilómetros, 15.000 kilómetros de uso, y uno tantea la suspensión de la nueva, claramente la suspensión es mucho más rígida, mucho más firme. La otra es una suspensión mucho más blanda porque ya tiene un desgaste, pero uno no lo percibe en el transcurso de 15.000 kilómetros. No se da cuenta. Si pudieses bajarte de tu moto y coger una 0 kilómetros, ahí dices, uy, aquí hay una diferencia. Así es como lo podrías percibir. De Enrique Hernández, que dice: el video está bien explicado, bueno, etcétera. La pregunta mía es: ¿qué viscosidad hay que aplicarle para determinados terrenos?
o si el aceite hidráulico sirve o alguna marca en específico. Y hay una persona que se llama Travesías Travesías que dice: amigo, ¿no mencionaste qué pasa si cambio la viscosidad del aceite? Ejemplo, yo le cambié la viscosidad a una FZ25 de 10W a 15W. En mi caso, siento que mejoró la amortiguación. No es tan suave. Exactamente. Entonces, uniendo las dos preguntas. Si las motocicletas que trabajan, por ejemplo, las de motocross, las de enduro, utilizan aceites con una viscosidad muy baja, 5W, 7.5W, puntualmente mi F800 tiene fábrica con 7.5W, y esa viscosidad, por ser tan baja, lo que tiene de característica es que la suspensión se mueve muy rápido. Entonces, es una suspensión que está muy pegada al piso, pero es una suspensión que es demasiado blanda para un uso de calle. Entonces, dependiendo del uso, si ustedes tienen en su suspensión delantera, no tienen cómo ajustar, un ajuste sencillo es hacer un cambio en la viscosidad de la suspensión. ¿Qué pasa? El amigo que nos dice que tenía una FZ25, el cambio de un aceite 10W a una 15W, entonces lo que él hizo fue endurecer la suspensión. Entonces, ahora dice que la siente más cómoda. Esos son gustos. Es la forma en que ustedes perciban cómo se sienten más cómodos. Ahora, tengan en cuenta que si ustedes ponen un aceite más viscoso, entonces pues van a tener una suspensión más lenta, o sea, más pegada al piso, pero asimismo van a tener una suspensión más lenta en devolverse. Entonces, siempre todo tiene una consecuencia. Si subo algo, pierdo algo. Si gano en algo, pierdo en algo. Siempre, siempre. Entonces, hay que hacer prueba y error para determinar en qué momento me siento cómodo haciendo uno u otro cambio. Una cosa que les digo, ojo, si van a hacer cambio de la viscosidad del aceite, no es que vayan a dejar una barra con 10W y otra barra con 15W. Las dos barras con el mismo aceite, o si no, la suspensión queda descompensada, ¿sí? Porque estoy seguro que pueden hacerme esa pregunta. No se puede dejar una barra con un aceite y otra con otro aceite. Windark nos pregunta: ¿la suspensión trasera cada cuánto se cambia su aceite o se debe cambiar por completo, dado que no es posible desarmar para mantenimiento? Las suspensiones traseras de las motos de alto cilindraje se pueden desarmar, no es fácil. Nosotros puntualmente en Energimotos no lo hacemos. Aquí en Bogotá hay un sitio que se llama N2 Suspension, ellos sí lo hacen y en general quedan bien arregladas. Más sin embargo, no es un trabajo fácil ni es un trabajo económico. En el caso de las motos de medio y bajo cilindraje, a la larga, cambiar el amortiguador sale más económico que desarmar el amortiguador para arreglarlo. Entonces, ¿cómo saberlo? Si la suspensión queda flotando, si coges un hueco y sientes que queda como en una sensación de baja estabilidad la cola de la moto, hay que cambiar el amortiguador. No se les puede cambiar el aceite tan fácil como se cambia en la suspensión delantera, así que pues lo mejor es reemplazar el amortiguador por uno nuevo. Enrique Vera nos pregunta: hola, ¿qué tal? Excelentes videos que ayuda a considerar el uso de la moto propia. Bueno, tengo un problemita en mi MT-03. Tal vez antes no me había dado cuenta, pero cuando presiono el freno con la moto detenida y me tiro hacia adelante, presiono la horquilla delantera, se escucha un clac y al mismo tiempo se mueve el tren delantero como si tuviera un tope. ¿Qué podría hacer? De antemano, gracias. Hay dos posibilidades. Puede ser que la suspensión, lo primero que se me ocurre es que pueda que la suspensión esté bajita de aceite, no tenga la cantidad que es, entonces se esté comprimiendo a tope y cuando la llegas, la escuchas a tope, pues ¡pim!, te escuchas un golpe. Esa sería la primera. La segunda, que tal vez es la más probable, es que tengas un problema en las cunas de la dirección. Recuerden que tenemos un video explicando qué son, búsquenlo ahí. Las cunas de la dirección también hace parte de la suspensión, que son las que soportan sobre ellas, sobre esos rodamientos, se mueve toda la suspensión delantera. Entonces hacen parte de la suspensión y si no están en buenas condiciones, usted puede tener la suspensión perfecta, puede haberle acabado de hacer mantenimiento, pero si las cunas no están bien, pues vas a sentir la dirección pesada, no va a funcionar correctamente y son un conjunto, son un complemento. Entonces, habría que revisar también las cunas de la dirección en este caso. Josué Price Melx nos pregunta: hola, hermano motero, tengo una duda. Hace un mes le hice mantenimiento de barras a la moto. Desde ese momento la dirección me bota para la derecha cuando suelto el manillar. Al igual, cuando giro para ese lado se me hace más fácil, pero lo siento inseguro. Su ayuda, por favor. ¿Creen ustedes que haya echado menos aceite en una barra? Y ya que desde ese momento me sucede el problema.
es muy probable que haya una de las barras, una de las dos barras tenga menos aceite que la otra y por eso estés percibiendo la sensación de que la dirección tira hacia un lado. Si una barra está más, con menos aceite, está más blandita, entonces va a ejercer menos fuerza sobre la suspensión, sobre la rueda delantera. Entonces sí es muy probable que haya una diferencia en los niveles de aceite. Otra cosa que también se debe revisar cuando se hace ese mantenimiento, los resortes tienen una medida. En el manual de taller aparece cuánto es la medida de servicio mínima. Esto tiene una longitud y esa longitud, obviamente el resorte pues con el uso se va disminuyendo, va bajando su longitud. Entonces hay una medida de servicio. También otra posibilidad es que pueda que las dos barras tengan la misma cantidad de aceite, pero si uno de los resortes ya está con una menor medida de servicio, pues también está ejerciendo una menor presión en la suspensión. Y bueno amigos, hasta aquí ahora sí definitivamente llega el video de hoy. Fue un tema un poquito largo, extenso, es complicado. Hay muchos videos en internet más específicos con temas sobre suspensión. Los invito a que los revisen. Si el tema les parece interesante, háganlo. Porque recuerden, el conocimiento es de todos. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Y vamos a intentar hacer esta mini sección de responder preguntas en los futuros videos. ¿Listo? Entonces, nos vemos. Suscríbanse. Chao.